O sea, la segunda parte que llevabas en el otro juego. Últimas noticias, se ha localizado el carguero Libra en la zona desértica que hay al norte de Oasis. Cypher está detrás de su sorprendente desaparición. Lo que aún se desconoce es cómo ha llegado el barco hasta ahí. Tampoco se sabe qué pretende Cypher con esto. Lamentablemente se desconoce la suerte que han corrido los Pokémon que iban a bordo. La preocupación por su estado es cada vez mayor. Bueno, ¿qué dices? Ah, ¿has visto la noticia? Lo de Cypher tiene una cara que espalda. ¿Cara que espalda? No sé qué quiere decir eso. Por no decir otra cosa. Y digo yo, ¿a dónde se habrían llevado a todos los Pokémon en el Libra? La Libra de carne, no, mentira, un chiste agrio y malo. Oye chico, yo he visto tu cara antes. ¿Será? ¿No será? No, yo soy bueno. Lo veo claro, tus ojos me dicen que eres muy bueno. Seguro que estos Pokémon lo son, chico. Si hubiese la oportunidad me gustaría echar un combate, aunque lo dudo que puedas ganarlo. No quiero. Dice, el camino hacia el cañón Eclo, vimos el edificio que antiguamente fue la guarida del equipo Sepo. Puede que esté abandonado, pero desde luego yo tuve la sensación de que aún había alguien allí. ¿Serían fantasmas del equipo Sepo? A ver, ¿con quién tengo que hablar? A ver, soy Hordel, eres Andrés, ¿verdad? ¿Cómo me alegro de que por fin hayas llegado? Tenía miedo de que los de Cypher me encontrasen antes que tú. Fui a la fábrica de Cypher, tienen al norte y seguro que ahora me están buscando. ¿Ah? Así que, ¿sabes dónde está? Vaya, se nota que los de ONBS sabéis conseguir rápidamente la información. La fábrica fue construida para la producción en masa de Pokémon Oscuro. Cuando descubrí lo que de verdad estabas haciendo allí, no pude soportarlo y escapé. Por desgracia solo conseguí llevar un Pokémon Oscuro conmigo, pero ya habían fabricado muchos Pokémon Oscuros y seguro que desde entonces hay muchos más. Pero dame uno, pues. Dime, ¿cuál es? ¿Podrías purificar a tu...? Sí. Oh, qué lástima, veo que no puedes llevar... Por favor, hazlo un hueco cuando... Ya. Es verdad eso, amigo, así que viajas por tu cuenta. Pues sí, tienes pensado viajar mucho. Lo mejor es que aproveches que estás aquí para hacer acopio de suministros, amigo. Ahora tengo hasta Pokéballs. Hasta hace poco los Pokéballs solo servían para llenar polvo, pero ahora que han vuelto los Pokémon salvajes, no veo cómo han cambiado las cosas. Me llegó un mensaje. No me dejan irme. Hemos localizado al equipo Sepo. Ha estado operando desde su antigua base al norte del puesto de servicio. Aún no sabemos nada sobre la grande, que es el grupo, ni sobre su líder Golkar. Ten cuidado si vas allá. Por cierto, ¿estás buscando la guarida del equipo Sepo? Ya, chévere. Pasé por allí cuando huía de la fábrica de Cypher. Es un lugar desolado en medio de la nada. ¡Hey! ¡Espera! Me llamo Rubén. Ahora me acuerdo de quién eres, chico. Eres el que echó toda la banda de Cypher de Oasis. ¿A que sí? Te vi en la tele. No, no tengo mi Pokémon curado. No. Chut. Pero que cómo me agarra con los Pokémon muertos, mierda. Sí, estoy que me salgo. Voy a toda máquina, al tope. Rum, rum, pisa el acelerador. A ver, motorista. Sacas un zigzagón y otro zigzagón. A ver, entonces lo que yo puedo hacer, vamos a hacer primero
tóxico, como siempre, y defensa férrea. Ya, intoxicado. Algo me dice que ese excavar fue directito a Swallow. Así que Pokémon debería sacar a Nat, pero lo va a matar al pobrecito. Y que arranca un golpe de cabeza al zigzagón que va a salir. Adiós, Swallow. Ojalá que no le peguen a nada. Oh, ¿qué ibas a hacer, pa? Envenenado. A ver, Natu, a ver. No, no, te voy a sacar porque estás en la mierda y no quiero que te maten. Y necesito que este Diursa sube nivel también. Y Garra Metal, vamos a ver si te bofeas. Otra vez. Uno, dos. Jaja. Vamos, Aaron. Wow. Adiós, Sixer. Ah, ya lo evolucionaste. Vamos a curarnos por cualquier cosa, ya saben. De ley que me viene el excavar. Y a Aaron, yo creo que un golpe de cabeza, a ver qué tal nos va. Hidropulso, mierda. Con tu cochinada, ¿no? Y se confundió. Wow. Solo falta que se confuse y se automate. Ay. Como que yo conozco mis Pokémon. Entonces, Pokémon Sol. O no. No sé si sacrificarlo. Vamos a sacrificar a Natu para poder. O a. No, Spear, que puede ser. Es que. A ver. Y tú. Ah, no, 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 que estoy. A Tedigur se lo estoy metiendo. A ver. Métele un golpe de furia. Y tú, Aaron. A ti sí te voy a llamar. Pokémon. Hablamos, Aaron. Golpe cabeza. Chuzo. Golpe furia. Uno. Dos. A ver, tú te Diursa. A ver, retroceso y objeto. Deja morir Foquita, así que no puedo hacer nada. Prefiero curarlo a él. Golpe cabeza. Oh. Hago un retroceso. Está. ¡26 te Diursa! Ya, está bien.
Madre, pero este maricón me agarra con los Pokémon en la mierda. Ya, lo siento, Foquita, yo sabía que te ibas a morir. No puedo hacer nada. A ver, Swallow. Vamos a un retroceso. Y un tóxico. Aunque se va a volver a meter. Vamos a usar un tóxico a este. Ya sabía que iba a hacer eso. Retroceso. Ah, no, pero sí. Qué pendejo. Yo creo que me aguanta un excavar. Yo sé que es efectivo contra el tipo veneno, es muy eficaz, pero aguanta, aguanta como macho. Retroceso. Uy, ese retroceso está muy... Me quiere mucho, Mr. Ursa. Tóxico. Pero qué bestia, cómo falla. Retroceso, pero se va a esconder, es pérdida de... No, no se escondió. Oh, tóxico. Ya está, intoxicado. Fue gravemente envenenado. Y vamos a retroceso, por favor, mátalo. No lo mata, pero lo deja pum. Caramelo y el veneno mata de poquito en poquito. No quiero, mira, soy bueno, te digo, te voy a ayudar. No, no quiero que te mueras. Super poción. Estoy abusando de la super poción, pero no importa, ya. Golpe cuerpo. Hacía mi Teddy Ursa. Ah, claro, ibas a matar a Teddy Ursa, ¿no? A ver, ya, Swallow ganó puntos. Derrotaste a Motorista Rubén. Me llevo la derrota, aún me falta cierta gracia. Maricón, no me dejas ni curarme y me buscas pelea. Vaya, vaya, chico, no hay duda de que eres un tipo duro. Menuda lección. Mientras sigas por aquí, el futuro de ahora está garantizado. Ese me va a dar un toque. A ver... Un Togepi... Ese Togepi creo que tiene un ataque especial. Así que... Vamos a Ciudad Oasis. ¿Qué Pokémon yo sacaría? No sé. Pero si ese Pokémon lo puedo pasar, lo voy a pasar. Carpeta Pokémon, vamos a dejar uno. Temporalmente. Vamos a ver. Por el lado especial no aguanta nada. A ver, cura todo. Sí. Vamos a tener un poco de paciencia y vamos a ver al Togepi. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma de los Pokémon. Vuelve cuando quieras. Creo que tiene triataque.
Ese Togepi. Vamos con mi moto, que es una... Va barriendo el desierto. A ver, dame el Togepi. Dice, cumplido, si quiere el Togepi, pues, muchas gracias. Cuídalo. Datos. Moda oscura, ataque, defensa 37, 37. Wow, 37 no está mal. Déjame ver mi otro. 52, 57. Datos, déjame ver, tú eres normal. Ataque por el lado, a ver, por el lado ataque físico, apestas. Por el ataque especial tiene 27. Déjame ver a Nato. Nato tiene ataque 34, ataque especial 47. Velocidad 47. A ver, datos, déjame ver tu velocidad. Es bien defensivo. O sea, si lo llego a pasar, es que me gustaría que Aaron tenga la medallita, pero es imposible. Solo le dan la medalla a los Pokémon que... le dan la medalla a los Pokémon que hayan sido purificados de corazón. Pero ese Togepi lo voy a llevar hasta la última generación por el ataque especial que supuestamente tiene. Ahí no. Sale Pokémon. Mover. Colocar set equipo. No, espérate. Quiero ir en la sala 1. Yo te quiero mucho. Me fuiste mucha ayuda, pero no, regresé a la sala 2. Pero... ya está purificado. Carpeta Pokémon. Zeta Pokémon. Es que me está siendo muy útil por el lado defensivo físico. Bueno, guardemos aquí. Y por lo menos me ha quitado el mal sabor de haber perdido con ese... el anterior, que me hizo el triataque y me congeló dos veces, me quemó, le aumenté para que fallara y no falló nada.
y lo envenené y justo tenía la habilidad antiveneno y... ¿Qué más, pues? ¿Qué más mala suerte tenía en el capítulo anterior? Ya, bueno, hasta aquí quedo.